a los tribunales de San Isidro. Volvemos, Laura Mayocchi, nos escuchás, adelante. Lo cierto, Karin, es que hace ya 2 horas y media que sigue declarando frente a frente a la jueza Sandra Arroyo Salgado, Marcelo Mayo. Recordemos el hombre, el representante, el líder de las bandas, por supuesto, del fútbol argentino, del fútbol Unidas, y que tiene que ver con las preguntas que la justicia le deberá hacer. Sandra Arroyo Salgado, preguntarle por qué tenía ese arma de grueso calibre, ese arma de guerra en su domicilio particular, si no pertenecía a él, pertenecía a otro amigo, Leandro Guillo, que se encuentra todavía prófugo, como estuvo prófugo en Marcelo Mayo durante casi 28 días, casi un mes, y decidió, por supuesto, enfrentar a la justicia y entregarse en la jornada de ayer, en la noche de ayer, en la Prefectura Naval Argentina, allí en la sede de, por supuesto, la localidad de Olivos, muy cerquita aquí. Y claro, se refería a esto precisamente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, asombrada por la decisión entonces, no solamente de sus abogados, sino de Marcelo Mayo, de repentinamente salir de esa situación de profugado y presentarse a la justicia. Para nosotros el Ministerio de Seguridad y el gobierno es importante porque hemos decidido una estrategia de buscar a cada una de las personas que están prófugas. En este caso, el mismo ministerio había avisado que podía suceder esto, y bueno, generamos la búsqueda, la presión, y bueno, finalmente, por suerte, se entregó en la prefectura, y comenzará ahora ya el momento de la justicia. ¿Por qué se entregó aquí? Bueno, nosotros creemos que se entregó acá porque pensó que tenía las garantías en Prefectura Naval como para entregarse y que todo se haga de acuerdo a lo que la ley y la Constitución dice. Ahora, él está imputado por ser el que tenía el arma con el que mataron a los narcos de Unicenter. Sí, él tiene una imputación, un juicio que llevará adelante la justicia. Nuestra parte, la parte que a nosotros nos corresponde, es la parte de ser ayudantes de la justicia.